Para nadie es un secreto que el ser humano ha sobreexplotado el mar. Hay regiones completas de los océanos que ya no presentan vida. Los mexicanos hemos hecho nuestra parte, no somos la excepción. Existen en México dos problemas. Uno se da en las lagunas, en las riberas, y se da con los pescadores que ponen una gran presión sobre las especies y las pesquerías que hay en esos lugares. Ordenar eso es complicado. El otro problema se da en alta mar, donde las especies que migran muchas veces son tomadas por flotas que están fuera de nuestras aguas y que cuando llegan a nuestras aguas se ve disminuido y el esfuerzo pesquero también es complicado ordenarlo y administrarlo. Mazatlán es uno de los puertos más importantes para la pesca en nuestro país. Vamos para allá para platicar con los actores institucionales, con los pescadores, para entender qué es lo que está sucediendo actualmente en las principales pesquerías de México. Nos encontramos en el mercado de la Nueva Viga, que es el lugar donde se comercializa la mayor parte del producto del mar en la Ciudad de México y en sus alrededores. Ahora nos vamos a encontrar con Carlos Camacho, que es una persona que conoce la pesca de muchos años, para que nos platique qué está sucediendo actualmente en este sector. Estamos aquí en el nuevo mercado de la Viga, Carlos. Para consumir marisco y pescado fresco en la Ciudad de México, este es el lugar donde hay que comprar. Este es el lugar, el mercado, desde luego, además tiene una tradición enorme. Garantiza lo que es higiene, lo que es calidad. Y ojalá hubiera más mercados como este en México. Oye, Carlos, los productos del mar, son recursos naturales renovables, ¿no? Así es. Entonces los tienes que manejar de manera tal que no te los acabes. Desde luego, es el problema de todas las pesquerías del mundo. Hoy el 90% de las pesquerías a nivel mundial están o muy presionadas o en problemas de peligro de extinción. Y es por ello que las políticas se están llevando desde el punto de vista internacional a través de la FAO o bien como decisiones de política de los gobiernos, pues tienden a la protección y a evitar la sobrepesca, a disminuir el tamaño de la flota. Y sobre todo lo que se tiene que lograr es una cultura de respeto a que la biomasa mínima para la propia reproducción del recurso se debe respetar. Si la solución pasa por, digamos, reducir las flotas, entonces compensas la producción con acuacultura y con maricultura. Obviamente lleva como 25 años, que todavía es muy poco, el desarrollo fuerte de la acuacultura, de la maricultura en el mundo, y eso va dando frutos para evitar la presión que hay. Dime una cosa, cambiando de tema. ¿Qué tipo de ajustes tienes que hacer en tu política pública cuando sabes que hay crisis y el sector va a recibir mucha presión de desempleo, de subempleo? Básicamente con el convencimiento de los propios productores. No se puede trabajar sin el convencimiento claro de qué es lo que hay que hacer. Y desde luego que se evite la sobrepesca, porque en este momento, como lo señalas, si hay una presión de desempleados hacia la pesca, pues es muy fácil conseguirse una panguita y subirse a pescar. Oye, ¿y oportunidades en la comercialización? Ahí es donde está el camino. A ver, platícame. Si logramos tener mayor valor agregado, y valor agregado no quiere decir más que tener el producto fresco, vamos a lograr, primero, mejores ingresos, no solo para los comercializadores como los que están aquí. ¿Te refieres a valor agregado? Que el producto esté fresco, pero que haya valor agregado. Que haya valor agregado. ¿Qué quiere decir valor agregado? Que venga el producto completamente higiénico. Segundo, que haya las instalaciones cercanas a la costa o a los puertos donde se desembarca, como los refrigeradores correspondientes, que la transportación sea con termoquines, que el trato del pescado, o sea, que no se puede golpear. Hay muchísimas prácticas buenas, desde luego el consumidor aprecia y paga. Si eso se logra, pues lo que vamos a tener es incremento en los ingresos, y el incremento en los ingresos disminuirá un poco la presión de pescar más para lograr el mismo ingreso, ¿no? Y a futuro, Carlos, ¿dónde ves tú los retos para la pesca? Desde luego el desarrollo de investigación muy pragmática, que la acuacultura se extienda a muchos más productos, que no nada más sea camarón, que la maricultura creo que es una beta que no hemos explorado,
que el manejo de otros productos como pueden ser las algas para producir biodiesel puede ser una muy buena alternativa. Y desde luego que tengas muchísimo más orden en la pesca, ¿no? No todos pueden estar pescando, tiene que haber un límite. Pues fíjate, Carlos, que vamos a ir a Mazatlán a ver todo esto que estamos platicando contigo para ver pues ahí en vivo qué sucede con la flota tunera, con la flota camaronera, en las granjas. Bueno, pues ahí te platico cómo nos va. Pues ojalá les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Carlos. Platícame un día en tu vida de pescador, ¿cómo es? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas comienzas? A las 2 de la mañana, Gustavo. ¿A las 2? A las 2 de la mañana ya nos juntamos la raza, vamos por el hielo, hacemos las tortas, hay un lonchecillo, un torcido con frijoles y ya, vamos a pescar para tender la simbra que a las 3 y media de la mañana, que esté tendida para cuando amanezca, ya esté tendida la simbra. Y ya a las 7 de la mañana ya empiezas a levantar la simbra y a echar el pescado que sacaste para allá para arriba, enhielarlo y volver a acomodar los anzuelos en la mona otra vez. ¿Y a qué horas regresas? Regresamos a las 2, 3 de la tarde. Y ya van 12 horas le dedicaste de tu día y empiezas a esa hora, a las 2 de la mañana. Sí, todavía llegas a dormir. ¿Mande? ¿Y a qué horas duermes? ¿Como de 9 a 2? No, pues descansar el panteón, Gustavo, que nosotros no pues tenemos que movernos para que salga para el chivo. Ok. Se dice que hay, creo que por aquí hay 3.500 embarcaciones autorizadas. Sí. Pero hay miles de permisos o miles de pangas que andan afuera. ¿Cómo se controla eso? Ah, ok, fíjate, qué buen punto, Gustavo. Cuando se levanta la temporada de camarón, que se levanta la veda, nada más hay 3.500 permisos para pescar camarón a las embarcaciones menores. Pero resulta que hay 9.000 pescando y a la que agarran todas traen permiso. ¿Qué te quiero decir con esto, Gustavo? Que a cada 3 pangas aproximadamente le ponen, por ejemplo, si tu panga se llama Lulú, le pones Lulú a una, Lulú a otra y Lulú a otra y le pones la matrícula a las 3, le sacas una copia certificada del permiso y cuando te agarra el inspector, pues todo el mundo trae permiso. ¿Tú cómo le harías para evitar la pesca ilegal? Elevar las penas para que inhiban a los pescadores, para que le saquen al parche de irse a pescar impunemente. Que ya saben que si los llegan a agarrar, aparte de perder su motor, su equipo, sus artes de pesca, también van en riesgo la libertad. Y ustedes saben quién está en el mar, quién anda pescando. O sea, al final ustedes mismos saben perfecto quién anda por dónde, ¿no? Sí, y las lanchas que pasan, que no son de aquí. En tu campo pesquero tú ves y conoces a toda la raza, pero cuando llega otra embarcación media rara. Tú luego sabes. Luego sabes y a qué se dedican también. Ok, ¿y se lo avisan a la autoridad o a veces se han No, nos metemos en problemas nosotros. Que la autoridad haga su trabajo. Ya le toca a la autoridad. Oye, Jorge, ¿qué todos estos barcos son los camaroneros? ¿Están ahorita parados esperando? Sí, aquí en Mazatlán se encuentra la flota camaronera más grande en México. Hay más de 600 embarcaciones y si te fijas, todo el mundo de la raza ya anda haciéndole reparaciones a los barcos para salir a pescar camarón. Pero estos barcos llevan de aquí parados, ¿cuántos meses? Pues 8 meses. ¿Y la temporada son 4 meses más o menos? Son 6 meses, pero lo que reditúa son los dos, el tercer viaje cuando más. Dos viajes son los buenos. Ok, estos son los atuneros. Estos son los atuneros. Y son de mayor escala, ¿verdad? Ahí valen como unos 20 millones de dólares. Oye, Jorge, pues yo te agradecería si me llevas a dar una vuelta aquí en esta zona para que veamos la flota camaronera y la flota atunera aquí en tu embarcación. Ah, no, con todo gusto, Gustavo. Gracias. Pues muchas gracias, mucho éxito en la pesca, que te vaya muy bien esta temporada. Ahí estamos la hora, viejo. Gracias. Vale, está bien.
Pues vamos ahora a buscar a Martín Botello, que es el director de ordenamiento de las pesquerías, para ver qué está haciendo el gobierno federal respecto a ordenar todas estas actividades. Gusto saludarte. Igual. Gracias por recibirnos. Bueno, pues ya estamos aquí en Mazatlán, contigo Martín, que estás a cargo del ordenamiento de las pesquerías, que es, digamos, el área más compleja y complicada de la CONAPESCA. Vienen tiempos difíciles en el sentido de que se le ha recortado el presupuesto a todas las áreas del gobierno. ¿Cómo se te dificulta ordenar una actividad cuando sufres un recorte importante de recursos presupuestales? Estamos trabajando nuevos esquemas de administración de pesquería, como viene siendo el sistema de cuotas de captura, donde podemos tener más control de las cooperativas del sector de ribera, y las propias cooperativas tienen más control de sus agremiados, se fortalece el sector. Oye, perdón que te interrumpe, ¿lo puede hacer el sector pesca solo? ¿O necesitas también de que el gobierno del estado te ayude en sus áreas de desarrollo social o el propio gobierno federal? O sea, ¿es una tarea del sector pesca o es una tarea que debe ser coordinada con otros sectores del gobierno federal y con los gobiernos locales? No, definitivo, tiene que haber una coordinación tanto transversal en el gobierno federal como vertical con los gobiernos de los estados y los municipios, ¿no? A través de nuestro Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, que se ha sustentado en lo que nosotros denominamos el Plan Rector, estamos trabajando fuertemente en el fomento de la actividad. Estamos desarrollando un Programa Nacional de Ordenamiento Acuícola, donde estamos buscando en todo el país, y lo tenemos en gran parte caracterizado, dónde podemos hacer acuacultura, dónde no debemos hacer acuacultura y dónde la podemos hacer de manera condicionada. Por otro lado, estamos trabajando en un programa de reconversión también productiva, donde con la gente de Santa Clara, concretamente, habilitamos una granja de camarón de 550 hectáreas. En este año iniciamos con 210 hectáreas y estamos reconvirtiendo a los pescadores en acuacultores. Oye, otro de los números complicados de la pesca. El propio presidente ha aceptado que existe un porcentaje importante de pesca furtiva o de pesca ilegal. Lo han puesto en 30%, los más pesimistas hablan de hasta el 50%. ¿Cómo puedes ordenar una actividad en donde sabes que tienes una actividad ilegal tan importante? Es posible regionalizar la pesquería en áreas más pequeñas, de tal forma que en esa área que le corresponde a una cooperativa, por ejemplo, que tiene una cooperativa que vive en un sistema lagunar, la idea de nosotros es transitar hacia una concesión del sitio. Eso le da un sentido de apropiación a la cooperativa, y entonces empezamos a trabajar lo que viene siendo la vigilancia participativa. Los pescadores son los que más conocen de dónde se está haciendo la práctica de pesca, claro, ilegal. Por supuesto. Conocen quién es el pescador ilegal y a quién le vende. Entonces, una vez que ese recurso lo sienten como suyo, entonces va a empezar a meterle presión a la persona que está haciendo las cosas mal. Oye, y en el caso de, digamos, yo sé que la pesca deportiva también va asociada con zonas de refugio, con zonas donde no debe de haber pesca para que las especies se recuperen, pero también sirven las zonas de refugio para otras pesquerías. Uh-huh. ¿Ustedes tienen, digamos, una actividad importante en cuanto a zonas de refugio? Claro, estamos coordinados con áreas naturales protegidas para establecer un corredor desde Loreto a Los Cabos, para hacer una red de áreas de refugio. La idea de tener estas áreas de refugio, obviamente sustentadas técnicamente y biológicamente, es que en estas zonas no se pesque absolutamente nada y se alcance a recuperar la biomasa existente, el ecosistema en su conjunto, y esas zonas de refugio nos ayuden precisamente a diseminar la productividad hacia las otras zonas que son de pesca. Pues Martín, desearte el éxito en esta actividad tan complicada que tienes. Es la rifa del tigre dentro de la CONAPESCA, ordenar las pesquerías, y pues que sigas con mucho éxito. Pues muchas gracias, vamos a seguir trabajando en eso. Muy bien, muchas gracias Martín. Vamos ahora a subir un helicóptero para ver desde arriba este puerto tan maravilloso que es Mazatlán, uno de los puertos pesqueros más importantes del país. Aprovechando que está la flota camaronera en puerto, porque estamos todavía en veda, y vamos a ver junto la flota tunera, y en el mar abierto vamos a ver algunos barcos que están regresando de la pesca en algunas zonas de resguardo. Es un viaje maravilloso. Ahí vemos cientos de barcos estacionados en el puerto. Esos barcos están esperando el inicio de la temporada del camarón, el mes que entra, para salir a pescar durante unos meses. Más adelante está la flota tunera, que como vemos está en un puerto diferente, tienen una manera de pararse diferente porque descargan, ahí mismo están las plantas procesadoras de atún. Saliendo de la boca del puerto, entrando a mar abierto, como ven no se aprecia mucho movimiento, muchos barcos, porque en realidad la pesca se hace muy temprana, la pesca, por ejemplo, de escama se sale a las
3 o 4 de la mañana, como nos han platicado, y a las 2 de la tarde ya están de regreso. Ahorita estamos volando en el atardecer. Y más allá, donde ya no vemos que hay barcos, ahí inicia una zona de refugio que se tiene guardada para la conservación de las especies. Ahorita no vamos a ver barcos camaroneros porque está todavía la veda. La veda dura aproximadamente 7 meses del año y 4 o 5 meses salen en viajes que duran 30 o 40 días. Regresan con los barcos llenos y con 3 o 4 viajes de estos, cada barco ya, digamos que hace su producción, su utilidad del año. El propósito de la veda es permitirle al camarón seguir su ciclo de vida, en donde nace en el mar, entra a los esteros y a las riberas, ahí crece en estado juvenil, luego regresa al mar ya para vivir su vida adulta. Si se le estuviera aprovechando constantemente durante todo el año, no le daríamos oportunidad de crecer y de recuperar la pesquería o de recuperar sus poblaciones. Leovi, qué gusto verte, ¿cómo estás? A mí, Gustavo, un gustazo. Leovi, platícame, desde que estuve muy vinculado a la industria pesquera del atún hace 20 años, no he estado muy al tanto de lo que ha ido sucediendo. Cuéntame un poco en dónde estamos el día de hoy. Hoy, nada más te digo, importamos materia prima. ¿Importamos atún en México? O vinieron los españoles. Entonces se establecieron también, primeramente, en el Ecuador, pero pues después, posteriormente, en Centroamérica y Panamá. Es decir, en realidad los barcos con bandera de Centroamérica, Ecuador, muchos de ellos es la flota española asociada o pescando. Sí, okay. Gustavo, definitivamente, okay. Es la pura verdad. Oye, me imagino, Leovi, que como todo lo que hacen los españoles, reciben apoyos muy fuertes de su gobierno. Me imagino que ellos llegan con subsidios muy importantes. Llegan con los subsidios. Pero para lo que nosotros exportábamos, exportarlo ellos a sus países y también establecerse con plantas en donde algunos países, pues los impuestos no existen. Porque le dicen, yo pongo una planta en donde vas a tener miles de empleos, pero no quiero que me pongas impuestos este y aquel. Entonces, de todas no podemos ser competitivos. Si te hubieran dicho, Leovi, hace 20 años, que iba a haber veda y que esto iba a suceder, ¿hubieras creído que era posible? O existían las vedas, porque dejábamos que descansara el recurso, pero nosotros estamos al norte, somos los últimos. Y en la parte baja del Ecuador, principalmente, la Comisión Interamericana del Atún Tropical tiene las pruebas de que son peces o pescados de 3 kilos, de 2 kilos. ¿Y no hacen nada? No pueden hacer nada. Fue rebasada. La CIA fue totalmente rebasada. Hay que crear un nuevo orden. O se crea un nuevo orden, o tenemos que salirnos de la CIA y formar un grupo de países que seamos nosotros, los costeros, los que hagamos una nueva CIA. ¿Y el tema del famoso embargo, cómo vamos? ¿Ya estamos con nuestro producto en Estados Unidos o todavía no termina ese prolongado litigio? Mira, los registros que hay en CIA es que la flota americana en aquellos tiempos mataba 500,000 delfines. Nosotros actualmente, toda la flota de todo el continente, no llegamos a 2,000. O sea que digamos que esta injusticia comercial, que es un agravio contra México, se ha perpetuado. No únicamente contra México, es a todos los países que pescamos con redes de cerco sobre delfines. Estamos todos embargados. Entonces, por ejemplo, la subsecretaria Beatriz Leiseli, ella intervino cuando esto se inició en el GATT y estaba ganado. Pero nos presionan por otro lado. Nos presionaron, ¿no? Y nos tuvimos que salir del GATT.
Yo me acuerdo que era subsecretario, creo, el licenciado Carlos Camacho, y a mí me lo dijo: Leovi, ¿qué quieres que hagamos? Y lo que pasa es que nos presionaron de tal forma, o nosotros renunciamos al GATT, o entonces nos embargan el camarón. Oye, Leovi, entonces, digamos, podríamos decir que por un lado hay que continuar con los esfuerzos que ya den un resultado final de la apertura del mercado americano, ¿no? Y por otro lado, es necesario que el gobierno también de alguna manera construya un orden distinto al actual, y ya no podemos, digamos, confiar en lo que está haciendo la CIA. Con países que realmente están en una forma económica muy por encima de nosotros, ajá, que ayudan a su industria primaria, nosotros vamos a quedarnos atrás. Pues bueno, esperemos que con esfuerzos concertados se logre mejorar la situación. Yo te pediría si pudiéramos observar un poco el proceso aquí en la planta. Desde luego, Gustavo. Muchas gracias. A ti. Lo agradezco. Estamos aquí, Sergio, en esta impresionante granja. Me decías que son 58 estanques, 300 hectáreas. ¿Qué producción hay aquí anual? Estamos hablando de un aproximado de unas 400, 350 ajá, toneladas por ciclo. O sea que la escala de lo que aquí se produce es importante. Sí, pues estaríamos hablando de una captura en alta mar de unos 30 barcos, en el primer mes de pesca. De pesca, y luego va bajando. Sí, ya luego. Oye, platícame el proceso. O sea, digamos, ustedes, la semilla o la larva, aquí en este caso, ¿no? La larva del camarón, sí. ¿La cultivan también o la compran? O ¿cómo es esto, este paso? Sí, la semilla, lo que viene siendo la larva de camarón, se compra. Hay okay. Laboratorios que se dedican a la pura producción. Ok, entonces ustedes compran o ya tienen esa larva y bueno, tienen sus estanques que tienen. ¿El agua es de dónde? ¿Es el agua del mar o el agua de...? Esta agua proviene de un estero, se llama estero El Confite, que se toma el agua dependiendo de las mareas. Con las mareas altas es cuando se llenan los estanques aquí. Ok, y entonces se siembran esas larvas en los estanques y pasa el tiempo y van creciendo. Sí, estamos hablando que en 3 meses tenemos camarones de 10, 12 gramos. Ahí es donde muchas veces se decide hacer una precosecha para sacarle o quitarles carga a los estanques, para que así el camarón restante eleve su talla. Oye, ¿qué come el camarón? Come lo que viene siendo, se le llama rotíferos, que viene siendo un tipo de macrofauna, pues, microfauna. En el medio natural. En el medio natural. ¿Y en el estanque? En el estanque, o sea, aquí en el medio natural del estanque, o sea, natural, el alimento natural le llamo antes de aplicar nosotros el alimento balanceado del estanque, que viene siendo los primeros días. Ah, ¿ese es comprado también? No, ese es ese natural. Está aquí. ¿Y luego natural. Ya viene el comprado? Ya viene el comprado. Ok, entonces el tema es, digamos, que tengan alimento, que la calidad de agua sea la correcta, el oxígeno del agua. El oxígeno es un factor muy importante que aquí nos afecta. Los primeros días de cultivo no te afecta tanto debido a que el camarón es muy chico y la demanda de oxígeno es poca. Ajá. Entonces la producción de oxígeno del medio natural por medio de la fotosíntesis es mucho más grande que la demandada. Dependiendo del crecimiento del camarón, va aumentando la demanda de oxígeno. Ahí es cuando ya tienes que tener mucho cuidado con los oxígenos, de estar monitoreando. Oye, dime una cosa, cuando se cosecha, sale el estanque y lo venden, y ya alguien más ya se encarga de la distribución. Sí, aquí pues es un comprador, él viene directamente por él aquí a los estanques, aquí a la granja se le cosecha todo y se le entrega a él, y él pues ya tiene su mercado, ¿no? Puede ser nacional o... O sea que en esta actividad de la acuacultura del camarón, las granjas camarónicas, si no existieran, el precio del camarón sería mucho más alto en el mercado, ¿no? Habría mucho menos camarón y sería mucho más demandado. Sería más caro y tendría más precio, pero también existiría mucho más la pesca ilegal. Ilegal, pues. Claro. O sea, entonces, esta actividad hace que la pesca ilegal disminuya porque disminuye tiene menos precio. Lo que se pueda, ¿no? Entre comillas, puede decir, ¿verdad? Porque pues eso no se acaba nunca. Pero la mayoría de las granjas llevan a cabo su cultivo en el tiempo de veda de camarón.
Claro. Entonces, como que hay una cierta etapa donde no hay camarón de alta mar, pero hay de granja. Y la mayoría de las granjas tratan de cosechar antes de que empiece la pesca de alta mar. Pues Sergio, la verdad es que muy impresionante lo que tienen aquí, muchas gracias. Es una actividad importante. Hasta allá llega, ¿verdad? Sí, llega hasta... La profesión del pescador es la profesión del hombre. El primer hombre en el mar pudo vivir al pescar. El mar lo es todo. Alberga muchas más especies que la tierra. Es inmenso. Ni siquiera lo conocemos en su totalidad. Y hay mucho más. Y aún así, existimos por él. Los excesos humanos lo vuelven frágil. Basta con nuestras redes, nuestros barcos, nuestra ignorancia, nuestra codicia, para interrumpir las cadenas alimenticias, deshacer a golpes los ecosistemas y dejar un mar vacío. Nos comportamos como si fuera inagotable un recurso que es un regalo tan delicado. Y sin embargo, aún es tiempo para un futuro posible. De corregir, de ordenarnos, de pescar selectivamente, de cultivar en granjas, de seguir siendo pescadores, de seguir siendo humanos.